Teniente secuestro de mercadería en la terminal de ómnibus lo llevó adelante la Dirección de Recursos Naturales. Preste atención a esto que le vamos a comentar ahora, que sucedió aquí en la provincia de Mendoza. Iba a Chile con cuero de carpincho. Es un pasajero que intentaba viajar al vecino país en un minibús perteneciente a la empresa Chiar, y cuando el personal hizo los controles encontró esta mercadería en las bodegas del colectivo. La persona que viajaba tiene 5 días para presentar el descargo correspondiente, mientras que lo secuestrado queda por ahora a disposición de la Dirección de Fauna. Encontraron a una persona que iba hacia Chile con cuero de carpincho, imágenes suministradas por uno de los operativos de Gendarmería Nacional al momento de partir al vecino país.